Bienvenidos a la quinta temporada de la Basketball Champions League Américas. El día de hoy determinaremos los grupos con los que los clubes participantes y su camino para convertirse en el campeón de América en abril de 2024. Mi nombre es María del Mar y estoy muy emocionada de acompañarlos el día de hoy. En este momento tan importante me acompaña Moisés. Bueno, dame Moisés, cinco para la buena suerte. Cinco, arriba puñito. También. Okay. El puñito falta. Hoy sí estamos y la listos. Pistolita. Bueno, para el final. Ok, juntos daremos oficialmente comienzo a la nueva temporada de la BCL Américas. Y es que, María, hace apenas unos meses presenciamos en Franca, Brasil, como el equipo local Ceci Franca se coronó nuevo campeón en una emotiva y muy reñida final contra otro equipo que conoce lo que es levantar el trofeo de BCL Américas. Me lo comentabas antes de que comenzáramos esta transmisión. Los brasileños andan muy bien y estoy hablando del Flamengo de Brasil. Yo te digo una cosa, si nos ponemos a hablar de Brasil, aquí se nos va el sorteo. Sí, son muy buenos. Pero con esto tenemos ya cuatro diferentes campeones en las cuatro ediciones de la competición, lo que Moisés desde ya nos dice y nos demuestra el alto nivel de competitividad que se requiere para llevarse el título. Y es que, María, ¿qué te parece si ahora vemos un resumen de lo que aconteció en el último torneo de la BCL Américas? Good evening and welcome into the championship game. Basketball Champions League de América. Grandísimo marco de público. Carlos Portillo está presente. Impecable la cantidad de gente que está en este momento en el estadio. Un clásico del baloncesto brasileño para definir el torneo más importante del continente. América de Neyre y la primera es para Franca con Jorginho. Espectacular, Moisés, y yo te digo, estos videos que hace la producción como que me da ese calorcito y me lleva a la cancha. Yo quiero ver los partidos ya. ¿Cuándo comienza el torneo? Vamos. Muy pronto, y esta edición de la Basketball Champions League Américas contará con la participación de 12 clubes representando a 7 países de nuestra región. Lo escuchó muy bien, 12 clubes de 7 países, y de los 7 países, Argentina y Brasil serán representados por 3 clubes cada uno, Uruguay será representado por 2 equipos, los 4 clubes restantes vendrán desde Chile, Nicaragua, México y por primera vez en la historia de esta competición, un equipo de Venezuela. Te digo una cosa, Moisés, eso como que me llena el corazón porque Venezuela cada vez más dice presente en la cancha. Y siguiendo con el formato de la última edición, cada uno de los clubes organizará una ventana durante la fase de grupos y jugará 3 partidos contra cada uno de sus rivales de grupos. Los 2 mejores clubes de cada grupo avanzarán a los cuartos de final para pelear por un puesto en el prestigioso Final Four. El Final Four se escucha hermoso. Beautiful. Sí, bien beautiful. Final Four, es difícil llegar ahí. En inglés. Bueno, antes de comenzar la ceremonia oficial del sorteo, escuchemos el mensaje de bienvenida por parte del presidente honorario de FIBA y el presidente de BCL Américas, Horacio Muratore. Bueno, buenas tardes a todos.
Para mí es un placer darle la bienvenida al sorteo de la quinta temporada de la Basketball Champions League. Como presidente del board y todo, juntamente con toda la junta ejecutiva, para nosotros realmente es un honor empezar a transitar una nueva edición de la Liga de Clubes más importante de las Américas. Para los que no saben, este programa de la Federación Internacional de Básquetbol surgió de una asociación innovadora, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque fue realmente algo inédito para nosotros, una asociación entre la FIBA, las federaciones nacionales y las ligas nacionales. Y el único objetivo en ese momento era reunir a los mejores clubes del continente para hacer este programa. Ahora, por supuesto, como ustedes lo saben, son 12 clubes los que van a jugar la quinta temporada de la Basketball Champions League. La organización de esta quinta temporada se debió gracias al gran trabajo y apoyo de todas las partes involucradas. Por eso que realmente quiero agradecer mucho a las federaciones nacionales, a las ligas nacionales, a los clubes, a sus presidentes, a sus jefes de equipo, a los jugadores, a los entrenadores y a los árbitros, que son fundamentales todas estas personas para que podamos desarrollar este programa. Por supuesto, también quiero agradecer el trabajo de todo el staff de FIBA América dedicado a la Basketball Champions League. Pero, por último, algo que realmente estamos muy agradecidos con el presidente Germán Ñan, con el secretario Andrea Sagli, con el tesorero Ingo Weiss y con el CEO Marcus Struder, que realmente han hecho un apoyo fundamental desde la FIBA Central en Suiza, más precisamente en Ginebra. Y quiero, con todo esto que venimos haciendo de las cuatro, y queremos ahora con una quinta que vamos a empezar ahora con este sorteo, que hemos demostrado fuertemente nuestra presencia en todo el continente, ¿no? Y tal es así que las últimas partes de cada Basketball Champions League las hicimos, por ejemplo, la primera en Montevideo, Uruguay, la segunda la hicimos en Managua, Nicaragua, la tercera en Río de Janeiro, Brasil, la cuarta en Franca de Brasil. Casualmente, en esta última cuarta temporada, nuestro campeón fue el local. Un nuevo campeón tuvimos en Franca y que se denomina Ceci Franca, ¿no? Que es un viejo equipo que siempre estuvo con nosotros en todas las organizaciones, empezando con las primeras ligas sudamericanas. Y así ganó, le ganó la final a Flamengo, un final electrizante y que realmente con un lleno total de gente en el estadio, ¿no? Y bueno, por esa razón, Ceci Franca nos va a representar ahora en la Copa Intercontinental, que se pasa ahora al mes de septiembre cada año, y tal es así que ahora del 21 al 24 vamos a tener en Singapur estas finales, ¿no es cierto?, como lo hacíamos en distintos lugares. Ahora FIBA ha realizado un contrato por 3 años, así que el campeón de esta temporada, la quinta que la vamos a iniciar el día de hoy con el sorteo, va a jugar el año que viene seguramente en también Singapur, la Liga Intercontinental. Desde FIBA seguimos aportando al crecimiento de la Basketball Champions League de las Américas. Siempre pensamos en incorporar más países y por ende, por supuesto, más clubes involucrados. Por último, como siempre, les deseo a todos lo mejor y éxito en esta Basketball Champions League. Pero sí, por supuesto, que espero, como todos, un torneo inolvidable. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, presidente Muratore, por sus palabras. María, ahora le damos la bienvenida al director ejecutivo de FIBA en las Américas, un amigo tuyo, creo.
Sí, lo conozco un poquillo. Yo solo sé que se muere por el básquet. Está preparando la picaña, la piquiña para... con la caipiriña. Me tiene que enseñar un poco de portugués. Hablo del señor Carlos Alves, quien nos estará liderando en ese sorteo. Me tienes que enseñar un poquito mejor el portugués, sí, Carlos. El portuñol, ¿no? El portuñol. Saludos, Carlos. Un gusto verte siempre. María, Moisés, muchas gracias en nombre de la FIBA por la asistencia. Me gustaría también agradecer a nuestras federaciones nacionales que están con nosotros hoy, a los clubes, a las ligas y todo el ecosistema de baloncesto en las Américas. A más una temporada, la temporada 5, la quinta temporada de la BCLA Américas. Un logro, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Ahora le damos un vistazo a lo que será parte de esta quinta edición de la BCL Américas. Wow, sin duda, esta lista de equipos se ve muy prometedora, pero Carlos, ¿qué podemos esperar de novedades para esta nueva temporada? Sí, sin duda, la innovación es un pilar estratégico de la FIBA y ahí vamos también a ver en la temporada 5 la parte de producción televisiva. No voy a hablar ahora, pero novedades que tenemos con producción de cámaras y todo, entonces, va a estar muy bien. Y bueno, Carlos, se ve que esta edición va a estar muy competitiva y más aún teniendo en cuenta que Venezuela se une a la lista de países que, bueno, intentará cortar con el reinado de Brasil, que ha dominado en las últimas 3 ediciones. Sí, seguro. Es un honor tener Venezuela con nosotros en la competencia de clubes. Venezuela va a estar en el Mundial de la FIBA, que empieza en 2 semanas, en Filipinas, Japón, en Indonesia. Entonces, la verdad que va a ser una pelea con brasileños, argentinos, chilenos, todos que vienen ahí, mexicanos. No puedo esperar para ver. Bueno, ¿estás emocionado entonces? Seguro, más que emocionado. María. Bueno, eso no se pregunta. No se pregunta. Bueno, es que yo también espero con muchas ansias la primera ventana para que comience la acción de BCL Américas. Por supuesto que yo también. Y más ahora que ya estamos listos para comenzar el sorteo. ¿Qué les parece si repasamos un poco el proceso que guiará el sorteo de esta tarde? Bienvenidos al sorteo de la quinta temporada de la Basketball Champions League Américas. En esta edición, la BCL Américas contará con la participación de los mejores 12 clubes internacionales de la región. Estos equipos son de Argentina, Quimsa, Boca Juniors y Obras Sanitarias, Nicaragua, Real Estelí, Uruguay, Hebraica Maccabi y Nacional, Chile, Universidad de Concepción, México, Halcones de Jalapa, Venezuela, Gladiadores de Anzoátegui y 3 representantes de Brasil. Ahora explicaremos los detalles del funcionamiento del sorteo, el cual decidirá el camino de los equipos en su rumbo a la gloria continental. Los 12 equipos participantes se dividirán en 4 grupos: A, B, C y D. Cada grupo será estructurado con 3 equipos cada uno, utilizando como criterio principal el área geográfica. Los líderes de las ligas de Argentina, Brasil y Uruguay serán cabeza de grupos y se sortearán en los grupos B, C y D, mientras que los clubes de México, Nicaragua y Venezuela serán automáticamente asignados al grupo A del norte. El sorteo tiene un total de 4 bombos, que se estructurarán de la siguiente manera. Bombo 1, con los 3 equipos líderes de sus ligas, Quimsa, Hebraica Maccabi y Brasil 1.
Bombo 2. Los dos equipos brasileros restantes, Brasil 2 y Brasil 3. Bombo 3. Los dos equipos argentinos restantes, Boca Juniors y Obras Sanitarias. Bombo 4. Los dos equipos finales, Nacional de Uruguay y la Universidad de Concepción de Chile. Comenzaremos el sorteo seleccionando las esferas del bombo 1 para determinar las cabezas de los grupos B, C y D, donde el primer equipo seleccionado se asignará al grupo B, el segundo al grupo C y el tercero al grupo D, siguiendo el orden alfabético de los grupos. Se continuará con el bombo 2, donde el primer equipo seleccionado será asignado al primer grupo disponible basado en el orden alfabético que no contenga ya un equipo brasilero, siguiendo con la segunda esfera que se asignará al siguiente grupo que no tenga a un club de Brasil. Luego el proceso seguirá con el bombo 3, donde el primer equipo seleccionado será asignado al primer grupo disponible basado en el orden alfabético, considerando que el grupo no tenga otro equipo argentino. Se seguirá el proceso haciendo lo mismo con la segunda esfera sorteada al siguiente grupo sin equipos argentinos. Finalmente, los equipos del bombo 4 también se asignarán a los grupos disponibles basado en el orden alfabético, con la única restricción de que Nacional, representante de Uruguay, solo podrá integrar uno de los dos grupos disponibles que todavía no tengan equipos uruguayos. De los 12 equipos participantes, las primeras dos posiciones de los grupos A, B, C y D avanzan a los cuartos de finales, a donde la serie se jugará en un formato de mejor de tres. Los clubes clasificados del grupo A se enfrentarán a los del grupo B, mientras que los equipos provenientes del grupo C se medirán a los del grupo D, siendo esta la llave predeterminada para la competencia en ruta al título de la temporada 2023-2024. Los cuatro ganadores de los cuartos de final avanzan a la Final Four. Bueno, María, llegó la hora, ¿no? Carlos, vamos a empezar. No sé tú, pero yo estoy nerviosa. Yo un poquito. No. Antes de empezarmos, vamos a dar las bienvenidas a nuestras asistentes. Alma, muchas gracias por asistir. Y Victoria, muchas gracias por estar con nosotros. Dos puntos antes de empecemos el sorteo. Primero, el grupo A ya está definido por una cuestión geográfica. Ahí va a estar Venezuela, Nicaragua y México. Entonces, no van a estar en las bolitas. ¿Okay? Segundo punto es Brasil. Brasil, vamos a estar aquí con los equipos Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, porque esperamos una definición de Brasil. ¿Ok? ¿Listo, María? Perfecto. Antes de arrancar con esto, vamos a repasar los equipos que harían parte del Bombo 1. Ok, vamos entonces, Alma, el primero bombo, la bolita 1, por favor, ahí vamos al grupo B, porque la, como explicamos, ya está. El primer equipo que viene es de Argentina, Kimsa. Kimsa, campeón del torneo en la temporada inaugural de la BCO Américas y vigente campeón de la Liga Nacional de Argentina. Muy bien, vamos a ver quién sale en la segunda pelotica. El grupo C, ahí va a estar con María. Con Hebraica y Maccabi. De Uruguay. Hebraica y Maccabi, el flamante campeón de la LUP de Uruguay, dirá presente por primera vez en la BCL Américas. Y la última, Alma, por favor, bolita del bombo 1 al grupo D. Ahí viene el equipo
Brasil 1. Entonces, con esto terminamos el bombo 1. Vamos, Alma, por favor, el bombo 2. Primera bolita del bombo 2, que va el grupo B. Ahí viene, debe ser también por geográfica, Brasil 2. Ok. La última, María. Claro, ahora que sí, la última. Sacamos bolita, Alma. Bueno. Vamos a ver. ¿Quién va a estar en el grupo C? Bien. Bueno, Brasil 3 va al grupo C. Terminados y listos, entonces el bombo 1 y el bombo 2. Vamos a conocer los equipos que harán parte del bombo 3. Y ahí... Muy bien, Victoria, empecemos con el bombo 3, la primera bolita, el grupo C. A ver, ¿quién va a estar? Ahí viene Boca Juniors de Argentina. Boca Juniors, esta será su segunda participación en la BCO Américas y actual subcampeón de la Liga Nacional de Argentina. Muy bien. Victoria. Bueno, vamos a ver quién sigue para el grupo D. Obras. De Argentina. Obras. Esta será la cuarta campaña consecutiva participando en la BCO Américas y actual subcampeón de la Copa Super 20 Argentina. Muy bien. ¿Qué te parece si repasamos los equipos que van al grupo 4? Perfecto. Bueno, llegamos al último bombo. Victoria, por favor, la primera bolita del bombo 4. Ahí va el grupo B. De Uruguay, Nacional. Nacional está de regreso en la BCO Américas tras su estreno en la temporada 2021-22. Es el actual subcampeón de la principal liga de Uruguay. Bueno, Carlos, y creo que el último para confirmar. Para confirmar solo. Victoria, por favor. Ahí el grupo D, el último cupo, Universidad Católica de Chile. Concepción. De Concepción. Universidad de Concepción participará por cuarta vez consecutiva, alcanzando por primera vez cuartos de final en la edición pasada. Acaba de obtener su tercer título consecutivo en la Liga Nacional de Chile. Bueno, muy bien, ya listos los bombos. ¿Qué te parece si repasamos cómo quedó todo con Moisés? Bueno, sí, porque cada vez estamos más cerca de lo que será el tip-off, el partido inaugural de esta competencia. Ya conocemos los grupos, repasemos cómo terminaron las cosas. Ya conocíamos el grupo A, donde se encuentra el Real Estelí de Nicaragua, al igual que Halcones de Jalapa de México y Gladiadores de Anzoátegui representando a Venezuela. Nos vamos al grupo B, donde está Quimsa de Argentina, Brasil número 2, al igual que Nacional de Uruguay. En el grupo C, Hebraica y Maccabi de Uruguay, Brasil número 3, al igual que Boca Juniors. Y terminamos esto con el grupo D, donde se encuentra Brasil 1, Obras de Argentina y la Universidad de Concepción de Chile. Yo estoy listo para ver baloncesto a nivel de clubes internacional. La pregunta para ustedes es, ¿qué partido les llama la atención o a cuál equipo
bueno, le van a ir en este torneo de BCO Américas? Bueno, yo les soy sincera y les digo que Gladiadores como que me da un pálpito ahí. Venezuela como que va a entrar a poner difícil la competición. Mira, Carlos, sí, desde el comienzo del sorteo, sí, ella dijo los venezolanos, sí, lo ella escogió... Por algo equipo. Será, por bueno, algo será. No, el grupo C, el grupo C, Hebraica, Brasil, Boca Juniors, uf. Buena suerte. Bueno, y le recordamos que pueden seguir todos los detalles de la competencia por medio de la página web y redes sociales @BCOAméricas o BCOAméricas.basketball, donde encontrarán todos los detalles del campeonato. Y por supuesto, quedan súper invitados a ver todos los partidos de en nuestro canal de YouTube de BCL Américas y en las plataformas de nuestros socios comerciales. Y bueno, María, Carlos, no tienen excusa para no ver el torneo. Ninguna. Ya tienen que verlo todo, por lo menos por YouTube. Sí. No, muchísimas gracias, María, Moses, a nuestras una vez más estimadas federaciones nacionales, clubes y todo el ecosistema. Un gran, gran abrazo de Miami. Nos vemos en la cancha.